Cortijo queda localizado en la margen derecha del río Darro y, bueno, a una distancia muy cercana a la ciudad de Granada, a 5 kilómetros en línea recta, y andando pues un recorrido de una hora o hora y pico. Entonces es un cortijo que tenía una explotación muy, muy viable para hacer producción y llevarlo a la ciudad. El cortijo pues empezaron a adquirirlo la Compañía de Jesús en el siglo XVI y fueron comprando sucesivamente todos los campos que iban necesitando. Proyecto de transformación social, se llama la Hacienda de los Posibles. Es un proyecto multidimensional. Una de las dimensiones es la rehabilitación integral del cortijo a partir de los mismos planes que la Compañía de Jesús había hecho para el cortijo. Y con los mismos materiales también. Entonces nuestra idea es de trabajar a partir de la bioconstrucción. Una segunda dimensión es la regeneración de los suelos de los 400 hectáreas a partir de un diseño de permacultura. La permacultura quiere decir agricultura permanente, cultura permanente. Los principios son de cuidar de la tierra, cuidar de las personas y redistribuir los excedentes a través de un diseño de un ecosistema funcional. Una otra dimensión del proyecto es de ofrecer un programa de educación integral donde la idea es de tener residencia transitoria para todos tipos de colectivos, pero nos interesan más los colectivos vulnerables, personas con problemas de salud mental, personas en reinserción social. Y entonces la idea sería de tener residencia donde se aprende todos los oficios de la hacienda. Las proyecciones especulativas que había en los años de gran crecimiento de la construcción ahora mismo se ralentizaron. En todo caso, ha habido un movimiento social importante, ha concitado la conciencia social para recuperar lo que es un espacio periurbano de excepcional calidad en una ciudad patrimonial como Granada, en el valle que riega la ciudad, que originó el asentamiento de la ciudad y, bueno, que podía recuperar como una recuperación patrimonial de primer orden, tanto por lo que es la explotación de la finca como por los sistemas patrimoniales, acequia, riego. Ahora mismo lo que nos falta es encontrar intermediarios entre personas que tienen el poder económico de financiar el proyecto para llegar a estas personas que son un poco difíciles de acceso, ¿no? Digamos, y entonces estamos buscando intermediarios que podrían nos abrir puertas, ¿no?